Cuando este periodo de hoy día, yo creo que San Vicente ha ido creciendo, ha ido Mucho. madurando en relación a las Sí. personas, al nivel cultural, la gente opina, es capaz, fundamenta sus opiniones, se instruye. Sí. Entonces, en este periodo yo creo que también exigen mucho más a los candidatos. Hubo un momento en que los candidatos hacían su campaña y cada uno elegía. Pero hoy día, por ejemplo, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y la gente como que le interesa saber, bueno, ¿qué pasa si están los dos? ¿Usted dentro de esta campaña ha pensado en algún momento enfrentar algún debate o algún panel en la cual estén los diferentes No, candidatos? no, la verdad es que no, no, porque está claro que puedo debatir contra una persona que ha dejado abandonada la ciudad, el pueblo San Vicente, la ciudad de San Porque son Vicente. como cuatro los candidatos que se hablan. Es que no sé, todavía ahí está la nebulosa todo eso. Ni ellos mismos, al parecer, saben ¿Quién en es? qué van a terminar. A mí me interesa. Yo hacer mi tarea y hacerla bien, ¿ya? Y ellos verán en qué van a terminar porque más o menos por lo que he escuchado por ahí tras bambalina, la verdad es que nada, todavía lo tienen Está claro. claro. No, nada, nada. Y cuando ya esté claro, usted va a hacer su Yo voy campaña. a hacer mi campaña, sí, es tan poco el tiempo que vamos a tener. Es tan poco el tiempo que yo voy a tener que no quiero desgastarme en tonteras. Si yo tengo claro lo que quiere la gente, lo que queremos todos de San Vicente. Entonces, y me lo gritan de una vereda a otra. Mire, mire, mire cómo está aquí, señora Virginia, cuando usted está, esto no está, señora Virginia, mire, mire, mire acá, mire allá, mire esto. Así te lo hace saber la gente. Entonces, qué rico para uno que esa confianza se sienta la gente respaldada por una persona que ellos después se dieron cuenta, muchos se han dado cuenta de que yo no estaba de adorno ahí, yo estaba preocupada de todos y para todos, de todos y para todos. Y después, claro, ellos vinieron a darse cuenta, obviamente, si. Por eso te digo que estos 4 años nos ha servido a todos por igual de darnos cuenta de muchas cosas. Pero pensando más en lo positivo, ¿ya? Y sentirse acompañado de una mujer que lo único que hacía era desvivirse por todos, de hacer todos los días cosas distintas, de calidad, innovar, en fin. Entonces. A todos nos ha servido esto. Yo no, no, ya el problema que tengan ellos, cómo lo van a resolver o cuál camino va a tomar, no tengo idea. Mientras tanto, a mí me quedan 2 meses para hacer mi campaña y yo me voy a dedicar a eso. Y es la gente la que opina. Yo no tengo nada que ir a hablar al frente porque al final nada se ha hecho. Nada se ha hecho. ¿Qué visión de comuna hay? Que tú camines en una cuadra y veas algo distinto. ¿Qué visión de comuna se hizo en estos 4 años? Ninguna. E incluso hasta los proyectos que yo dejé tampoco fueron terminados y fueron terminados a media. Entonces, se comienza una cosa aquí, se comienza otra cosa allá y no hay por dónde tú puedas ver algo ordenado. Nada. Yo creo que cada vez que tenemos esta conversación es como muy interesante escuchar digamos, ese amor que usted siente por la comuna, por la gente, su Lo voy a empatía con tener la gente. siempre, pues María Elena, lo voy a tener siempre porque yo nací en una junta de vecinos. Entonces puedo hablar con propiedad, hablo con tranquilidad, hablo con experiencia. Y cuando tú no naces dejando un legado en el mundo político, no tienes nada que hacer. Nada que hacer porque ¿de qué vas a conversar? ¿Qué le entregaste a los demás para que crean en ti? Cómo tú te formas de esa credibilidad. Y de eso yo me siento orgullosa, de que la gente siempre me va a creer a mí. Sabe que jamás Virginia Troncoso Gelman va a hacer algo negativo para alguien de esta comuna.
No, ni siquiera las cosas negativas de ellos, que en vez de estar entreteniendo, haciendo cosas positivas por la comuna, estén preocupados de qué es lo que hago yo. No sé, pues yo creo que somos todos adultos, alguien madurará en la política, y bueno, aquí cada uno que le dé una explicación a la gente.